Somos la comunidad de paz de San José de Apartadó. Una de las cosas que hemos hecho en estos días de cuarentena por el virus, el COVID, es la forma de organizarnos aquí como internamente la comunidad. Y pues, una de las cosas que nos ha llevado es restringir como las entradas, las salidas, el personal, pues cuidarnos, el autocuidado aquí internamente en la comunidad. También pues nos damos de cuenta que hay muchas cosas para valorar de todo lo que tenemos, ¿no? Y una de esas cosas es la autosuficiencia. Por ejemplo, hablamos de la alimentación, nos damos cuenta que tenemos la mayoría de cosas, ¿no? Por ejemplo, el arroz, el plátano, la yuca. Nos faltan cosas muy mínimas, que es lo que necesita uno quizás de abajo. Y pues nos damos de cuenta que quizás nos falta algo, nos falta más alimentación, entonces pues desarrollamos, bueno, vamos a seguir trabajando, ¿no? Vamos a reunirnos en grupos y vamos a sembrar más alimentación y todo esto. Y por eso estamos como como fortaleciendo los grupos de trabajo. Otra de las cosas que también hacemos como comunidad, bueno, está muy pendiente sobre la salud de las personas, ¿no? También tenemos personas que saben mucho con las plantas medicinales y cosas que tenemos, y ahí valoramos todos esos saberes ancestrales que nos sirven para aliviar, ¿sí?, algún tipo de gripas o cosas que podamos. No necesariamente tenemos que depender desde afuera o de una farmacia para poder ir a comprar medicamentos o cosas, sino que aquí internamente a la comunidad también podemos hacer acciones. Como Comunidad de Paz de San José Apartadó, pues dentro de esta historia ya con 23 años, cumplidos para 24 años de ser declarados como Comunidad de Paz neutral en el medio del conflicto, ¿no? Pues creo que se ha aprendido muchas cosas, ¿no? Se ha aprendido muchas cosas en términos de un mundo distinto, ¿no? De una vivencia distinta a la que ofrece el capitalismo, el modelo puesto alrededor, ¿no? Que es lo que nos lleva a reflexionar en estos momentos en la situación actual, ¿no? El panorama de esta epidemia, pero también el panorama del control paramilitar, ¿no? A nivel del país. Le apostamos a una vida distinta, sin importar ese lucro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sin importar el lucro, ¿no?, lo monetario, es porque incluimos una vivencia conjunta, ¿no?, entre niños, niñas, mujeres y hombres. Y cuando la comunidad de paz se organiza durante todos estos años, es reflexionando a que las estrategias de privatización y de poder económico a nivel nacional, mundial, del capitalismo, refleja muchas estrategias de muerte, no solo porque te quitan la vida con un fusil, sino porque te pueden quitar la vida con un tema como el que está pasando, ¿no? Con toda esta estrategia, ¿no?, que la desarrollan científicos, ¿no? Somos conscientes de que las estrategias del capitalismo, del poder económico, son estrategias desarrolladas a través de un control mundial
de la población, especialmente de las comunidades afros, indígenas, campesinos, que ha venido trabajando esa parte de toma de decisiones como comunidad, ¿no? Como población civil, como víctimas. Y es lo que se estaba dando, ¿no? Antes de que se presentara toda esta epidemia, ¿no? El paro nacional, para reclamar, ¿no? No solo el tema de la educación, la salud, que cada vez es mucho más privatizada a través de unos decretos, ¿no? Del gobierno de Duque. Las comunidades que siguen siendo, como quien dice, desterminadas a través de unas estrategias de un desarrollo, de un modelo puesto económico, pero también especialmente este asesinato, de líderes y lideresas sociales, reclamantes de tierras, o defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente. Y por eso como comunidad de paz, en un grupo tan pequeño, siempre hemos sido buscando, ¿no? esa decisión propia. Cuando hablamos de una decisión propia, es que se une un grupo, mujeres y hombres, y niños y niñas, ancianos, para mirar cómo se enfrentan a esta realidad de sometimiento. Y lo vemos ahorita. Mucha gente, país en el mundo, quisiera tener la libertad que tiene la comunidad de paz, ¿no? Donde podemos seguir elaborando con una decisión propia, ¿no? Con una decisión conjunta, ¿no? El liderazgo, sino una decisión de toda una comunidad, ¿no? Donde todos tienen voz y voto. Y es apostándole a una estrategia de cómo enfrentar lo que hemos enfrentado, ¿no? Hemos sufrido bloqueos económicos y a pesar de esta epidemia, los paramilitares son los que siguen controlando, ¿no? Han jugado el papel de las autoridades, ¿no? De la Policía Nacional, y creo que no solo lo estamos hablando como comunidad de paz, sino que estamos hablando en el país. Entonces es muy importante que no solo se enfoque en esto que está pasando, en esta epidemia, de cómo también a nivel internacional se quiere como apagar el apoyo que tiene a nivel internacional, porque es una de las estrategias, ¿no? A pesar de que nosotros como comunidad de paz durante todos estos años, 23 años, hemos aprendido cómo caminar juntos, cómo tener gobierno propio, ¿no? Una autonomía propia, que es la búsqueda que el día a día nos enseña, pues estamos, como que dice, responsables de cómo mantener algo distinto a lo que alrededor no se tiene. La Junta de Acción Comunal, la población del entorno está totalmente, como quien dice, controlada por el paramilitarismo. La Comunidad de Paz seguimos elaborando, ¿no? Todas las actividades económicas, eso sí, teniendo en cuenta de que es algo muy peligroso también este tema de la epidemia, y por eso, como hemos enfrentado la violencia, hemos enfrentado el peligro, la muerte, todo lo que nos ha pasado. Entonces, yo creo que con reglas fundamentales de una decisión comunitaria, respondemos a ese encierro que mucha gente en Colombia dice, estamos encerrados, estamos en libertad en nuestra propia casa, que no sabemos hasta dónde va a llegar esta cuarentena. Entonces, eso es lo que todas las comunidades en el país debemos de comenzar a reflexionar en estos momentos qué va a pasar. Claro que lo más importante es una soberanía alimentaria en general para poder como seguir teniendo la autonomía en nuestros territorios, porque pues una comunidad sin territorio pues también está obligada a ser sometida, ¿no? Y por eso lo más importante y el mensaje de nosotros como comunidad de paz es como buscar un camino distinto a ese poder, a esa estrategia de dependencia, ¿no? De cómo las comunidades, de cómo el pueblo, de cómo la población civil era siempre dependiente de especialmente de la administración, de las alcaldías. Siempre hemos dicho,
como comunidad de paz. Necesitamos garantías para la vida, y cuando haya garantías para la vida, hablamos de esa inversión, de ese desarrollo, ¿no? Que tiene que ser consultado, tiene que ser que sean las comunidades las que digamos cómo queremos un desarrollo, no las empresas multinacionales, los bananeros, el gremio ganadero, especialmente aquí en Urabá. Entonces, por eso nosotros como comunidad de paz, lo más importante es ver logrado esa autonomía, a pesar de este bloqueo, a pesar de esta cuarentena, ¿no?, que estamos viviendo el pueblo colombiano, especialmente las comunidades campesinas, no hacemos parte de ese de esos proyectos, porque como comunidad de paz soñamos algo distinto, ¿no? Hablamos primero de una justicia, de verdad, justicia y no repetición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, nosotros primero creemos en que las víctimas merecemos ser escuchadas, y por lo tanto no tenemos que entrar en un tema económico sin importar el tema de la memoria. Cada día la lucha de nosotros y para las nuevas generaciones es cómo hay una respuesta a lo que nosotros hemos vivido, a la pérdida de todo, ¿no? Familia, territorio, cultura. Entonces, cuando eso haya una respuesta del gobierno colombiano, de los gobiernos locales, municipales, nosotros como comunidad de paz estaríamos dispuestos a mirar cómo, cómo de entrar a mirar cómo es que queremos el desarrollo. Mientras tanto, nosotros como comunidad de paz no hacemos parte de todos estos proyectos y ayudas humanitarias que se estén dando en el país, porque también la comunidad de paz ha creado esa autonomía, soberanía alimentaria, las máquinas de caña, de arroz, las siembras de yuca, plátano, maíz, mucha parte de esa, el tema fundamental es el cacao, y es esa respuesta no solo a luchar contra este poder económico de Urabá, multinacional, de privatización, sino cómo buscar alternativas no solo para la comunidad de paz, sino para toda una región, que eso es lo que hemos querido buscar y es lo que también ha sido la búsqueda de la comunidad de paz. Cuando hablamos de eso, hablamos de que la comunidad de paz no defiende solo los derechos de los miembros de la comunidad de paz, defendemos los derechos de toda una población. Es cierto que es una enfermedad que puede acabar con las vidas de mucha gente, pero es más también el terror que meten con ella, y lo otro, el cómo la utilizan para aislar también las organizaciones sociales, intentar apagar a gente que quiera como pensar de otra forma, que tenga una mirada ya como dirigida pues a un horizonte, que no le conviene, digámoslo así, a los gobiernos, o que va en contravía de lo que el gobierno siempre pues quiere imponer, que es el poder, que es el aislamiento, que es la individualización, todo lo que busca un Estado, pues, para poder gobernar y tener control de todo. La comunidad de paz, mis hermanos, hemos avanzado mucho, ya en 23 años, se ha logrado muchísimas cosas. Se han logrado tanto enfrentarnos al tema político de las organizaciones derechistas, digamos así, o hasta izquierda también, después este tema político en el país, que es una enfermedad, que es un complot ahí para el poder, nos ha tocado enfrentarnos a eso. Fuera de eso, nos hemos enfrentado a todas las judicializaciones que hemos sufrido en estos años, que no han sido poquitos, que han sido muchísimas, y que todo han sido desde la misma presidencia de los gobiernos, desde las brigadas militares, alcaldías, en contra de la comunidad. ¿Por qué? Por pensar diferente. O sea, es este virus, la pandemia que enfrentamos hoy, ahora que estamos en aislamiento, pues para cuidarnos un poco, es, digamos, una parte de todo ese daño que sufrimos, porque ese es el verdadero virus, está caminando y unos usan fusiles, otros usan corbatas, vestidos a la moda, mucho poder. Ese es el verdadero virus que sí nos está haciendo bastante daño.
la pandemia la podemos controlar encerraditos, organizados desde el mismo PANCOGER que las comunidades autónomas pues, sostenemos. Pero ese gran virus que manejan los gobiernos, que son los paramilitares los que controlan quién se mueve, quién sale a comprar, cómo y cuándo, y que los militares que caminan las zonas, que patrullan las veredas, que andan por los pueblos, eso no hace nada porque tienen todo coordinado para que sean los paramilitares. Inclusive hay vías de digámoslo así, destapadas para archiveros, carros pequeños a las veredas o algunos corrimientos, que los mismos paramilitares entran en moto y hacen los retenes con armas cortas para impedir o organizar cómo es que la gente tiene que salir, tenga que obedecer. Inclusive tienen multas igual que si fueran las multas que propuso el gobierno implantarle a la sociedad, pues si incumple la cuarentena. Entonces lo que vemos ahora es que las ayudas del Estado, pues que el presidente Duque sale todas las tardes a echar su discurso ahí con los ministros y con mucha gente, lo que buscan es antes de enfermar más el país, porque lo que buscan es que la gente tenga que salir a las calles, a hacer largas filas, a cobrar y reclamar dinero que supuestamente son apoyo para la gente. Luego después dicen que los ancianos no pueden salir a la calle, ni niños menores de edad, pero qué seguridad hay cuando entonces la persona adulta normal de 30, 40 años sale a la calle a cobrar dinero, a recibir cosas. Y ese trae la enfermedad y mata al anciano. Entonces nada estamos haciendo. En la zona de Urabá, donde está la comunidad, las empresas, digámoslo así, las empresas bananeras, no han terminado con, no hicieron cuarentena. Obligaron a los trabajadores a tener que seguir elaborando, a tener que seguir trabajando desde los camioneros, desde los que manejan la ruta de buses para transportar a los trabajadores. O sea, todo ese perjuicio que las empresas están haciendo, supuestamente, o uno creería que es por el tema del dólar, que no quieren perder un peso, porque igual como son exportadores y todas esas cosas, pues tienen muy buenas ganancias. Y por otro lado, la alcaldía pues supuestamente está apoyando el tema del mercado, de subsidios y todo eso, y lo que se ve es que hay un gran vacío, porque pues... Y ya con eso creen que tapan pues todo, porque igual la gente en la zona tiene muchas necesidades. No, ya le llevan un kit, una semana no tienen nada, y ya con eso el gobierno dice pues que está cubriendo eso. Una es autónoma y no se somete a esas cosas, porque al final esas cosas no sirven para nada. Eso no le garantiza nada a la gente. Y con ese famoso pico y cédula, pues la gente sigue saliendo normalmente, porque es muchísima gente que tiene pico y cédula al tiempo. Entonces muchísima gente se está moviendo por las carreteras sin medidas de seguridad, sin nada de esas cosas. Entonces no hay la garantía de que nos enfermemos o que se enferme la gente. No es pues la mejor. Porque igual la salud, eso es malísimo. En los últimos días se ha muerto varias gente en apartadón, inclusive gente de la zona. Que no han pues, problemas de salud. Imagínense si se llegara a tener una pandemia aquí y si la comunidad, nosotros nos llegáramos a enfermar, sería terrible. Entonces, hacia eso es que nuestros principios, reglamentos y nuestros encuentros, reuniones, todo lo que hacemos, nos conlleva a tener a cada vez pensar más y fortalecer el tema de la autonomía, que es lo que al final nos hace fuertes. Pues, siempre mantener el territorio, la tierrita, que es donde nuestras familias, nuestra gente cultiva. Pero también hay que resaltar que la comunidad no está aislada porque el gobierno así no lo haya decretado o porque los paramilitares no lo estén ordenando, ¿no? La comunidad lo tomó por su propia decisión. Nos reunimos antes de que el gobierno decretara todas esas sanciones, todo lo que ellos hicieron. Lo que no limitamos fueron las labores diarias, porque esas son las que mantienen la comunidad, que es el trabajo de campo, el trabajo de campo, todo lo que tiene que ver con lo que ya dijimos, el PANCOGER, y pues todas las labores comunitarias que hacemos también en pro de la comunidad.
todas las algunas integraciones como los Vía Crucis de Semana Santa. También se hicieron, se organizó de una forma bien, bien, que no tuviéramos que reunirnos con otra gente fuera de la comunidad, que no tuviéramos que integrarnos con nadie más, solamente los miembros de nuestra comunidad. Estuvimos y organizamos, y de una forma bien adecuada y controlada se realizó. Si no organizó tan resistencia en algún momento como esto, y es capaz de enfrentarlo autónomamente, sin tener que recurrir a una instancia pues para medida y todo eso, entonces sí somos capaces de enfrentar cualquier cosa, porque estamos preparados para eso. Todo eso nos hace fuertes, y en todo eso participa todos participamos, desde las salidas, desde las marchas, desde las caminatas, desde las mismas reuniones internas, asambleas, todo lo que tenemos, en todo participamos. Pues también contamos con la solidaridad de la gente internacional que nos acompaña, que estamos en una región muy, muy, muy rica en todo, porque están los proyectos mineros que nos quieren ahí acabar, toda esta minería coreana, holandesa, no sé de dónde más, española, que buscan explotar nuestro territorio, y últimamente han estado haciendo muchas encuestas verbales, ilegales, hablemoslo así, que no han sido pues programadas por ninguna instancia, ni la misma registraduría, ni una de esas cosas. Buscan cómo explotar el territorio, y para eso pues siempre han utilizado el paramilitarismo, para amenazar, para comprar las tierras, para hacer desplazar, desaparecer. Y a todo eso nos enfrentamos hoy en día como comunidad de paz. Yo creo que todo el lavado de activos, todo el tema del narcotráfico, todo se maneja en Urabá. Y nosotros pues estamos en el Urabá, enfrentándonos a todo ese régimen de corrupción, de muerte, de sometimiento, de explotaciones mineras. Y a pesar de eso, pues hoy estamos aquí todavía, luchando por la defensa de la tierra, por la defensa de la vida. Desde el inicio resaltamos mucho el tema de la memoria, y por eso lo que estamos haciendo últimamente con los jóvenes, la niñez, con este tema de tener la reflexión, ¿no? Con el apoyo del padre Javier Giraldo, ¿no? En el Vía Crucis, fue manteniendo esa memoria, ¿no? Una comunidad sin historia, sin memoria, como quien dice, está totalmente condenada a repetir la misma historia. Entonces, creo que se ha jugado muy importante ese papel de la comunidad de paz en la juventud, en la niñez, para que esta memoria sea una memoria viva, ¿no? Que no sea que las personas que han dado la vida por este proyecto de vida comunitario, un mundo distinto, alternativo, estas personas queden en el olvido, sean personas como que murieron y murieron como por nada. No, para nosotros la comunidad de paz, especialmente el mensaje de las nuevas generaciones, es muy importante que se siga desarrollando el tema de la memoria, de por qué la comunidad de paz se conformó como comunidad de paz, cuál ha sido el sentido de este proyecto de vida comunitaria. Y a partir de eso es que la comunidad de paz autónomamente conforma sus comités, sus grupos de trabajo, entre mujeres, hombres, niños, en el tema de la educación alternativa. Entonces, hoy en el país vemos que todos los colegios oficiales, todas las universidades públicas, las más potentes, están cerradas. La comunidad de paz seguimos funcionando en el tema de los niños y niñas en la educación alternativa. Es una importancia de cómo se mantiene esa memoria, que también es algo que a raíz de la masacre del 21 de febrero del 2005, pues también a la comunidad de paz la obliga, desde la Secretaría de Educación de Antioquia, de cómo la bloquea incluso con la educación para los niños y niñas. Entonces, a partir de ahí, la comunidad de paz en esta reflexión que pues, venido haciendo durante todos estos años, y especialmente ahorita en esta epidemia,
pues hemos visto que la comunidad de paz sigue desarrollando sus actividades normal, o sea, y es porque hemos venido viviendo esa memoria en el tema del 23 aniversario, como a pesar de que se escuchaban amenazas de los paramilitares que bloquearon a la gente, la población del entorno, la Junta de Acción Comunal, le hicieron parar algunas actividades como Junta de Acción Comunal, como la Comunidad de Paz sigue desarrollando la actividad comunitaria, pero en todo lo que tiene que ver tierras comunitarias, y esa es la que siempre seguimos, le seguimos apostando como Comunidad de Paz, y es la que refleja todo. Entonces, toda la violencia durante décadas han venido enfocada en la privatización del territorio. Entonces, eso es lo que la comunidad no puede dejar de trabajar, y a eso es lo que le apostamos las nuevas generaciones de la comunidad, que es como quien dice la fuerza de una comunidad. Fuck.